Se trata del joven Julio César Antonio Abreu, residente en el sector Los Jardines de este municipio de San Francisco de Macorís. No, que la policía nada más vive jodiendo a uno, uno teniendo sus papeles y teniendo sus documentos y su cédula y como quieran montan a uno. Entonces eso no está, ¿no? ¿Verdad que no? Porque que si uno tiene su papel y tiene su documento, tienen que chancear a uno, porque uno anda trabajando para uno defenderse, ¿no? ¿Verdad? No, pero me llevan. Tenía un bajoncito, me tuve que pelar porque donde quiera que me veían me querían llevar. ¿A qué tú te dedicas? Yo, panadero, soy, ando trabajando. Mira cómo es, mira el cambombo. Ando trabajando. ¿Pan de che? Julio César Antonio Abreu. El joven asegura que se dedica a la venta de pan y que nunca ha tenido problema con las autoridades policiales. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.